Wondrous moonlight, wondrous June night, you and I and skies above. Time for spooning, birds were crooning, while our hearts were full of love. Romance just seemed to be in the air. I was so happy, 'cause you were there. Can you blame me, 'cause I fell in love with you? What else was there for me to do? The moment that we met, I knew that I was yours and you were mine. Can you blame me, 'cause I fell in love with you? What else was there for me to do? I can't forget the day we met, the day you stole this heart of mine. A mí me encanta el café. He tratado así como de coleccionar diferentes tipos de cafés a donde voy. Y cada vez que salimos, pues me gusta como degustar un poquito el café. Hola, mi nombre es Iván. Igual tengo el gusto por el café. No importa la marca, mientras sea café, para que se despierte uno, no importa de cuál sea. ¿Por qué creen que decidimos invitarlos hoy para la degustación de café? Porque todo México depende de ustedes hoy. ¡Uy! ¡Cuánta presión! Bueno, pues porque amamos el café, creo que es por eso. Sí. Sí, muy bien, entonces. Empezando de mano derecha a izquierda, prueben el primero. Y entonces, ajá. Pues a mi gusto está un poco acidito. Es fuerte, bueno, para mi gusto es fuerte, está rico. Siento que es un café así como que tostadito. Eso es, bueno, mi gusto. Uh-huh. Bueno, voy a probar este. Ajá. A ver. ¿Y si necesita más? Dale. Ese se siente muy fuerte, como que no tiene tanto sabor, como tanto cuerpo para mi gusto, para mi punto fuerte, de vista. ¿O no es muy fuerte? Sí, es fuerte, pero como que sin chiste, por decirlo, para mi gusto. Oh, ajá. O sea, a veces lo fuerte no es lo importante. Cuando dices fuerte, ¿a qué te refieres? Así como para, si necesito despertarme, uso... Muy cargado, pero sin sabor. Ajá, cargado exactamente, como que el otro estaba tostadito, ajá, y este como que está fuerte nada más, pero ya. Oh, ok, muy bien. Para mí me parece que este es más tostado, o sea, es más fuerte, que a diferencia de este. Ok, excelente. Muy bien. Okay. Y la última taza, pueden probar el amarillo. Ya estoy indecisa. ¿Qué tal? Está bueno, está fuerte también. O sea, yo creo que entre estos dos, para mi punto de vista, los dos están fuertecitos, tostaditos. Siento que ese está más fuerte, un poquito más, que el primero. Uh-huh. Ok, muy bien. Okay. Entonces, pueden empezar la de Starbucks y pongan ahí en los pedestalitos. Para mí, este es el de Starbucks. Ah, bueno. No, así que separa los pedestales para que se... Ajá. Ah, sí. Entonces, para ti ese es Starbucks. Ajá.
puedes colocar el de Starbucks ahora tú para mí este es el del Oxxo. El Oxxo. Okay. No. El del Oxxo es este. Ajá. Y este es el Nescafé. La de todos los días. A ver si me llevo premio. A ver, puede ser. Yo voy a dejar porque... Yo creo que este, yo siento que este es Nescafé. O es Nescafé o es Oxxo. Uno de estos dos. Bien. Yo creo. Sí me confundí un poquito, pero siento que sí. Y este es que los dos tienes. Este creo que es Oxxo. Y este es Pablo. Listo. Creo. Así, no sé. ¿Ya? ¿Resolución final? Sí. Este no me agradó tanto a mí. Oigan, pero si pusimos los, el pedestal de allá es del de el hermano Sergio. Ah, este. Ajá. Y este es mío. Ah, ok, entonces sí estamos bien, ¿verdad? Sí, y este bueno, es de mi esposo. Pues ya, Richie, voy a ponerle la respuesta. No. A ver qué tal. Pero ¿cuál les gustó más? Ah, sí, ¿cuál les gustó más de los tres cafés? Pues este se me hizo fuerte, se me hizo rico. O sea, cuando quiero algo fuerte, para mí es este. El rojo. Pero, o sea, yo nunca he probado el del Starbucks. Ah. Oh. Por eso me voy por este, porque el del Oxxo sí lo he probado. No es muy fuerte, es más o menos un sabor así, pues aguado, ¿no? O sea, no está así que digamos muy concentrado. Y este sí, que también pudiera ser café de Nescafé soluble. Ajá. Porque luego hay de esos cafés que sí están fuertes dependiendo la marca. Dependiendo exactamente de la marca. Bueno, pero eso es lo que creemos. Sí. Pero sí como que... Y si les diría que el Starbucks cuesta casi el doble que el más barato. No, sí, el doble. Sí. El de Starbucks está una taza americana en 50 pesos. Y el del Oxxo está en 23 pesos. Uh-huh. Y el sobrecito de Nescafé, ¿en cuánto te sale el sobrecito de Nescafé? 15 pesos. 15 pesos, pesos, pero según es para 7 tazas. Sí. Ay, no. 12. ¿Qué 12? 12. Ah, okay, 12. Bueno, ahora sí vamos a ver la respuesta entonces. Ok, entonces. ¿Este es del Oxxo? ¿Cuál es? No será yo. ¿Listo? Sí. En el verde. El verde. ¡El verde! ¡Wow! ¡Un punto! Cuando vamos en la carretera que tomamos café del Oxxo, sí, funcionó. Sí. Yeah. Y okay. El Starbucks es ¿y la cara del Starbucks? ¿Cuál de estos dos será? El amarillo. El amarillo. Yeah. ¡Un punto! Se ganó, ¿eh? Sí, ya sabía. Tenemos el Nescafé. ¡Wow! Entonces, muy bien. Entonces, sí. Entonces aquí va el premio para el ganador. Me va a tocar castigo. No. Ok, entonces tenemos una concha del Sanborns. Por las personas que decían, la de Sanborn está buena también, ¿eh? ¿Por qué no dieron la de Sanborn? Ah, la de Sanborn. Pues ahí está la concha para que lo puedas probar con tu café. De todos los cafés que quieres. De todos los días. Ahí está. Bueno, decides. Muy bien, rico, ¿eh? ¿Es rico, eh? No. ¿Es rico? Ya ves, no me traicionó mi paladar cafetero. Es que te digo que como no he probado yo el de Starbucks, no sé más o menos, pero sí estaba entre ese y este. Puede ser que te guste. No te va a hacer daño, dice. Okay, no se puede hacer daño y luego tal vez ella te puede ayudar a dar tu boca. ¿A que cierre los ojos? O sea, sí, ¿la que ganó? Va a dar su castigo. Va a torturar. Sí. A ver, mi amor, cierra los ojos. Abre tu boquita. Todo. Mira, hasta lo pensé. Confía en mí. ¿Qué es? Deli. ¿Que te guste o puede ser que no? ¿Puedo tomar café? Corte. Corte, dice. No, no, no.
después, fue ajá, sí. Ah, luego te diremos qué fue exactamente. Luego te diremos al final. Okay, aquí toma agüita. Oye, déjeme echar un café. O la de Starbucks. Muy bien, super. Pues, ¿cómo vieron? Excelente. Muchas gracias. Gracias. Pues presentamos a nuestros amigos, que son Jesús Hernández. Hola, cuarten por mí. Yeah. No quiero salir de la casa. Alejandro Hernández, un gusto. Hernández, o sea, tiene el mismo apellido. Sí, es mi abuelo. Nancy. Está bueno. Okay. Es papá e hijo. Ustedes van a probar el café de Simple de Sanborns, de McDonald's y, ojo, va a haber café sorpresa. Ok, muy bien, entonces tenemos, pueden probar el primero. ¿El primero? Ahí, a ver cómo está. No sé, a ver. Está bien. Está medio raro. No sé. Okay. No podía decir si es bueno. Bueno. Puedes probar los tres primero. Ah, los tres. Ahorita. Sí, probar los tres. Pero vete pensando. Ok. Pensando. ¿En qué lugar lo ponen? Ok. Sabe a raro. Sabe a raro. Ahí se ve sorpresa. Ahora el de en medio. Ah, sí. Necesitan agua, ¿verdad? Para sí. Quitar el sabor de lo raro. Ahí se ve sorpresa, ese. Pues está raro. Sí. A ver, dale. Digamos, la conclusión que todos son sorpresas. Todos son sorpresas. A ver, ah. Está bueno. Este sí sabe a agua. ¿De cuál? ¿Ciel? ¿De este? Como de. No, ese es ciel. ¿Ciel? Ciel. ¿Ciel? Y ese pura. Casi. Ok, ahora el número 2, por favor. A ver, el 2. Caray. Siento que nos van a castigar a los dos juntos. Tiene algo, no sé, un toque especial. Okay. Un toque especial. Un elixir. Exacto. Rico. Sí. Como. ¿Sabes qué es algo tostado o algo rico? ¿Sabe maíz tostado? Ah, bueno. ¿Y tú, Alan? ¿O que es carne? No. Porque dice que la primera era la sorpresa. Sí. Y ahora dice que sabe maíz tostado. Sabe maíz tostado, no sé. El de McDonald's no creo que sea. ¿Del 2? Del 2. ¿No crees que es el 2? No. Ah, bueno. Ahora. Pero puede cambiar igual mi opinión. Va. Dependiendo de ahí. ¿Puede tomar su agua? Dependiendo, igual. Y luego ya. Ya, probé el 3. A ver. A ver qué tal. Está cargado. Sí, sí. Fuerte y rico. Sí. Bueno, vale. Ahora sí les van las categorías. De la categoría cara viene la cafetería Sanborns, que tiene un costo de 32 pesos el café. Y el siguiente categoría flexible es McDonald's y tiene un costo de 20 pesos. Y el café sorpresa, que luego les decimos de, ¿cuál es? De dónde viene. Ajá, entonces pueden agarrar el primer, su primer tarjeta de Sanborns. A ver, sí.
no sé, por sabor y por, o sea, calidad y precio, yo creo que el segundo es de Sambuca, yo creo. Muy bien. Yo pondría el café sorpresa en el que me supo más fuerte. Y ya el de McDonald's lo pongo en el que queda. Para copiar. Yo, ok. Yo, para mí, el sorpresa es este. Ay, no quiero castigo. Muy bien. Excelente. A ver, dame un segundo. ¿Les decimos de qué es el sorpresa o...? Ah, sí, pero con quién tiene que ser, con así como ellos. Solo saco esto. A ver, I just need something. Venga, una idea. Puede cambiar su... Y no, okay. Ganó, ¿va? Eso no me guarda, dale. Ok, eso no me guarda. No, es que le las tazas de agua nada más. Es que todos saben café. Todos son cafés, puntos. El primero, que es el color azul, es de la cafetería Tambor. Sanborns. Te dije que no te ibas a dejar. Ya. O sea, va a haber castigos. ¿Y el 2? Ay, bueno, el amarillo es el de McDonald's. McDonald's. No, el amarillo. ¿Ah? La taza amarilla. Ay, no, no, ninguno. O sea, ninguno. Ya. ¿Y? Y ese es el sorpresa. El sorpresa es café de tortilla. Por la razón me supo medio raro. De tortilla, nada más se tostó un buen, se encendió la casa casi. Y nosotros toda la mañana tratando de para disimular el olor. Pues, ¿qué tal? Ahora, ya que saben de cuáles son los tres, ¿cuál es la que más les gustó? La de... La tombilla. Me gustaste por lo cargado, está lo fuerte. Ah, ok. La de Mecafé. ¿Y tú, Alejandro? A mí, no sé por qué. ¿Tortilla? ¿Sí? O sea, es del todos, creo que como que tuvo más sabor. O sea, yo creo que por eso se me supo raro, dije. Tiene un poco de... Sí, este más. Está un poquito. Un bombero medio raro. Los ambos. ¿Este está caro? ¿En cuánto costó? 32. ¿32 pesos la de Sambo? ¿No se sacó tal cosa? Puede haber un café muy rico y muy barato. El café, bueno, de McDonald's, sí. Es rico, a mí también me gusta. Y está en 20 pesos. Uh-huh. ¿Y la de sorpresa? Nada más tu tortilla. Ah. Tu tortilla quemada. Un poco de canela y sí, como una cucharadita de azúcar. Por eso tiene más dulce. Ah, sí, no. Dije, este tiene... Tiene su nombre. Y de estos dos, ya, como por ejemplo, esa que tiene un poquito de azúcar, de los dos, ¿cuál te gustó más? ¿De este y este? Uh-huh. Este. Porque sí. Ese no está tan cargado. Ah. Bueno, ese, no, ese sí está cargado, este no tanto. Entonces suavecito, ¿verdad? Ajá, suave. Ah, ok. Entonces, ¿perdieron, verdad? Perdieron, pero se pueden. No. Queda castigo, no puede ser. Sí, que vamos a perder. ¡Ay, los dos! Ah. A ver, ahorita les doy sus castigos. Dios mío. No. Nos van a dar tortilla, café. Nos van a dar un kilo de tortillas para que hagamos nuestro café. Eso, bueno, es nuestro castigo, ¿ves? Te dije eso. No, estamos mal. Vamos, estamos tomando el café. ¿Esto es serio? Échenle ganas. ¿Le doy? ¿O lo queda ganar? Ok, muy bien, ahí está. Uy, ¿qué es esto? Ah, don't have on, brother.
Y aquí va Alejandro. ¿No? ¡Aló! ¡Cierra tus ojos! ¡Ah, cierra tus ojos! ¡Ay, dale. No sé qué sea! ¡Ay, yo tapando la cara! ¡Ay! A ver, ¡ay, no sé qué no, sea! No, a ver, dale, dale, dale. ¡Ya se ve, ya se ve, ya se ve! Ahí está el cafecito, parece. ¡Producción! ¿Qué dice? ¿Quite estos escudos? ¡Producción! ¡Producción, el azúcar! A ver, aquí igual ahí está el café para que se lo pase. Mejor agua. No, agua. ¿Agua? A ver. No, está bien. ¿Sí? No, no, yo sí. ¿Tú qué haces? No, yo el de mi favorito. Ah, el que me gustó. Muy bien. El de tortilla. Entonces, el castigo fue. Galleta con. Con. Mezcla. Con ajá, café. Con café soluble. Soluble. Y miel. Y miel. Yeah. Sí. Ajá. ¿Y qué crees que eso me lo dio una hermana ya? De Polonia. Perdiste, de seguro. Y eso que no hubo competencia. Ajá, yo no, porque habías perdido. Nada más me lo dio así. Ya empecé. Pues. Sí. Así me raspa. Con esto tal vez ya se fue. Muy bien, excelente. No voy a dormir. Muy bien. ¿Qué dijo la leche al ser olvidada por la ventana? Serenata por la noche.